Buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a dar inicio a la jornada sobre innovación educativa organizada por la Universidad Austral Sede Rosario y la Bolsa de Comercio de Rosario. El tema central del día girará en torno a experiencias y testimonios de referentes en materia innovadora en educación, que nos van a contar sobre cómo cambiar las prácticas educativas en el aula, cómo detectar los obstáculos que muchas veces se presentan, cómo superarlos, cómo trabajar en equipo. Lo que queremos es transmitirles, permitirles volver a sus instituciones con herramientas para que dentro de poquitos días, cuando todos volvemos a clases, se llenan las aulas, podamos proporcionarle a las generaciones las habilidades y competencias necesarias para desenvolverse en el mundo actual. Para abrir la jornada formalmente vamos a invitar a las máximas autoridades de las instituciones que han organizado esta actividad, que son el señor Raúl Meroy, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Ana Galeano, decana de la Universidad Austral. No es que soy más alto que Ingrid, sino que parece que tengo acá una ayuda de altura. Bueno, la verdad que cuando uno lee el título, Innovación
educativa experiencia en Argentina es para nosotros, para la Bolsa de Comercio, es sin duda una experiencia. Y más de la mano de la Universidad Austral, una universidad amiga de esta casa, que desde su inicio siempre estuvimos muy relacionados con sus autoridades. Por eso para nosotros es un orgullo hoy poderlos recibir en nuestra casa. Es un placer abrir las puertas para este evento. La Bolsa de Comercio Rosario es una institución que con sus 134 años de vida ha sabido ganarse un lugar de referencia para Rosario y la región. Resultado del compromiso de varias generaciones que han trabajado por el desarrollo local, provincial y nacional. El mundo en que vivimos cambia velozmente, lo que implica un desafío permanente, y esta institución centenaria ha debido aggiornarse con el paso del tiempo dentro de esos desafíos que nos propusimos afrontar a fines del 2016. La Bolsa decidió constituir un grupo de innovación a modo de espacio institucional para vincular investigaciones científicas y tecnológicas con desarrollos de empresas para la resolución de problemas concretos. El grupo creció rápidamente con la incorporación de universidades, institutos de investigación, aceleradoras e incubadoras de empresas. Y con los esfuerzos de esta comunidad se ha llevado adelante actividades de capacitación, foros de inversión y negocios, hackatones, viajes institucionales de inmersión en ecosistemas innovadores de países del exterior, Estados Unidos, Finlandia, Estonia, Israel, Alemania, entre otros. Estas iniciativas permitieron generar relaciones y proponer proyectos conjuntos con referentes de la innovación en el ámbito público, empresario y educativo. La actividad que hoy se lleva a cabo junto a la Universidad Austral y sus referentes de la Escuela de Ciencias Empresariales y de Educación pretenden aportar un granito de arena en pos de mejorar la calidad educativa en nuestro país y nuestra provincia en particular, en el entendimiento de que no hay inclusión social plena sin educación de calidad. Los invito entonces a aprovechar los conocimientos de los sobresalientes especialistas con que contamos en Argentina y que nos acompañan hoy, a conocer y capitalizar sus experiencias en los últimos años, todos ellos con el propósito de introducir caminos y mejoras en nuestro sistema de enseñanza en los diferentes niveles educativos. Sin duda, con la calidad de los disertantes, estamos convencidos que va a cubrir las expectativas que cada uno de ustedes se ha formado sobre este evento. Muchas gracias. Ana, adelante. Voy a hacer uso del banquito yo también. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Palabras como innovación, disrupción, cambio exponencial, nos van llegando y tratamos de ordenarlas y ver qué implican para nosotros, qué significan. ¿Por qué la universidad decide participar en unas jornadas como estas, más allá de que hace muchos años que desde la Escuela de Educación se viene trabajando? Y tiene que ver con que estos cambios que están ocurriendo y que se denominan de dimensión exponencial o cambios exponenciales,
van a hacer que el futuro, tal como nosotros nos lo imaginamos o como creemos que va a ser, no va a existir. Va a ser totalmente diferente. Y nosotros tenemos la difícil tarea de tener que formar gente hoy para un futuro que no sabemos cómo va a ser. Para que se den una idea del cambio, sobre todo los que no están tan familiarizados con la palabra exponencial, si nosotros damos 30 pasos lineales, que es la forma en la que estamos acostumbrados a pensar linealmente, quizás yo llego desde aquí a la puerta de este auditorio. Si doy 30 pasos exponenciales, cuando termine, habré dado 26 veces la vuelta al mundo. Esa es la magnitud y la diferencia de los cambios que nos esperan. Y prepararnos de alguna manera y tratar de preparar a esos jóvenes niños que tenemos en las aulas para ese futuro tan incierto es un enorme desafío. Como decía Raúl recién, a quien obviamente agradezco haber abierto las puertas de la bolsa una vez más para hacer una actividad conjunta, lo que vamos a hacer hoy es un granito de arena. No pretendemos con esto cubrir todo y tener todo resuelto, sino hacer un aporte. Estoy convencida de que Lucrecia, Cristina, Ariel van a darles a ustedes herramientas que van a poder poner en práctica este año en sus aulas, porque ya muchos de sus trabajos los conozco y algunos ya los he escuchado personalmente varias veces. Y se van a sorprender porque con cosas muy sencillas quizás pueden lograr resultados impactantes. Así que bueno, yo no los entretengo más porque vinieron a escucharlos a ellos, sino a mí. Les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo por estar acá y que disfruten la jornada. Gracias. Bueno, buenos días. Yo solo unas palabras breves para no demorar más este evento. Soy la coordinadora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral acá en la sede de Rosario y bueno, también muy agradecida al señor presidente de la Bolsa de Comercio por esta oportunidad. Solo unas breves palabras para informarle un poco de las carreras de grado que tenemos acá en la sede de Rosario. No sé si ponen la diapositiva. No. Bien, entonces... sencillamente se las menciono, igual las tienen en las carpetas. Contamos acá en la sede de Rosario con una licenciatura en Organización y Gestión Educativa. Es una carrera muy enriquecedora de 2 años que para docentes y directivos, para prepararlos en su función de la dirección de instituciones educativas. También para aquellos que no pueden hacer la carrera entera hay programas focalizados para docentes y directivos. Esos programas focalizados, si uno los rinde, se acreditan para si uno después quiere terminar la carrera, lo pueda hacer y ya tiene ese trayecto aprobado. Después hay una diplomatura para representantes legales, un profesorado universitario que Dios mediante en este momento está en proceso de aprobación en el ministerio. Si sale ahora en marzo, empezaría en agosto, si no en el 2020. Y después, bueno, por supuesto, seminarios diversos de interés actual, ¿no? Bueno, entonces, sencillamente para informarles y que sepan que ahí en la carpeta tienen además una hoja donde nos va a interesar que nos la entreguen antes de irse, por favor, no se vayan con la hoja, sino y que marquen las actividades que a ustedes les parecen de mayor interés. Así después les informamos en la medida en que se vayan poniendo en práctica. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con la actividad propiamente dicha. Consistirá en la disertación de los oradores invitados y después tendrán un espacio para preguntas. Aunque como son actividades, exposiciones o disertaciones muy interactivas, durante la exposición ya va a haber bastante diálogo, me parece, pero igual se les va a dejar para alguna pregunta al final. Bueno, entonces empezamos con Lucrecia Pratt-Guy. Es docente de ALMA, aprendiz eterna, directora de inglés y cofundadora del Colegio Río de la Plata Sur, donde ha puesto en marcha el modelo de las neurociencias aplicadas al aprendizaje.
desde ya hace 12 años. Como teacher trainer, ha dado presentaciones en congresos y jornadas de perfeccionamiento docente en todo el país, en Estados Unidos, en Italia, en Grecia y en toda Latinoamérica. Es disertante exclusiva bilingüe para el Oxford University Press y directora de la formación académica de Asociación Educar. Y actualmente asesora de la formación continua del Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires. Estudió Brain-Based Learning en Argentina, en Estados Unidos e Inglaterra, y su primer libro, De la pasión a la acción, herramientas para desarrollar la inteligencia emocional en el aula, ya va por su segunda edición. Bueno, la dejamos entonces, le invitamos a Lucrecia Pratkay a pasar al escenario y las dejo con ellas para empezar este evento. Muchas gracias. Gracias, María. Hola. Hola, ¿cómo andan? Buen día, qué lindo ver toda esta gente tan amorosa. Bah, yo ya decreté que eran todos amorosos por estar acá a la mañana en un lugar tan bello. Muchas gracias por traerme a Rosario. Lo que me gustaría que pudiéramos hacer hoy es que compartiéramos una de las innovaciones y es esta idea de agregarle a todo lo que hacemos cotidianamente un poco más acerca de la biología del aprendizaje. Esto es lo que es la neurociencia en educación. Es la posibilidad de entender cómo funcionan físicamente los procesos de aprendizaje. Es entender qué parte del cerebro se enciende cuando estoy aprendiendo matemática, qué parte del cerebro se activa cuando estoy haciendo alguna clase de un segundo idioma. La idea no es solucionarles la vida con neurociencia, sino darles una herramienta más que les pueda servir a todas las herramientas que ya tenemos. Entonces, me encantaría que la charla de hoy fuera práctica y que ustedes se pudieran llevar un montón de herramientas para empezar ya la semana que viene. Como María ya me presentó, voy a mostrarles rápidamente lo que ella hizo lingüísticamente. Y esto es una presentación visual espacial. ¿Por qué? Y porque el 98% del aprendizaje que hace esta generación Y y Z que tenemos en el aula sucede a través de lo visual. Entonces es más posible que le presten atención a las fotos de ustedes presentándose que a alguien leyendo. Así que este es el colegio que cofundé hace 15 años en Berazategui, que se llama Río de la Plata Sur, y donde ponemos en práctica esto de hacer el puente entre las investigaciones de neurociencia y cómo esas investigaciones tienen que ver con la manera en la que planificamos una clase o en la que evaluamos. Esto es la neuroeducación, es ese puente entre las neurociencias y la educación. Yo empecé a dar charlas hace casi 20 años y esta es la única página que les quiero recomendar hoy por si se quedan con ganas de saber más acerca de neuroeducación, la página de Asociación Educar. Es una página muy amigable con el docente porque tiene un montón de material gratuito que se van a poder bajar, libros, revistas, videos. La estamos aggiornando todo el tiempo, así que por favor métanse ahí a descubrir cursos, etcétera. Además trabajo para la editorial Oxford y eso me llevó a conocer todo Latinoamérica y lugares increíbles como Grecia, Italia. Y finalmente el libro lo saqué en inglés porque hace 37 años que me dedico a eso, a enseñar inglés, entonces me quedó cómodo escribirlo en ese idioma, pero la idea ahora es tenerlo en castellano traducido y subirlo a la página del ministerio, en algún momento lo lograremos. Esta es una presentación visual espacial y lo más importante que tienen que saber es que yo soy la mamá orgullosa, gagá, como todos quieren decir, de Juan y de Jazmín. Esto es lo más importante que hago todos los días, es dejar dos seres humanos que puedan ser seres de valores que ayuden a hacer un mundo mejor. Esta es mi tarea titánica. Juan tiene 22 y es actor. Debería haberles dicho que además estudié 13 años de teatro, para que se entienda de dónde salió la criatura. Y Jazmín es docente, o sea, quedó redondito, ¿no? Bueno, Juan y Jaz son todavía adolescentes, ahora vamos a entender un poquito más por qué. Y esta es una presentación que ustedes pueden hacer cuando vuelvan a sus clases, si son directores del colegio, que se presenten con sus colegas, o si son profes, que se presenten con sus alumnos, traigan imágenes de la vida de ustedes, profesional y personal, cuéntenles quiénes son. Uno de los errores a veces en la escuela tradicional es mostrarles a los alumnos solamente esa imagen de profes que tienen todas sus clases bien organizadas, y nos falta a veces contarles que además, antes de ser profes, éramos seres humanos.
¿Se acuerdan? Había una época. Por eso a veces los alumnos te dicen, ayer, profe, la vi en el cine. ¿No? No pueden creer que también vamos al cine. O estaba en el supermercado. Bueno, yo tenía un alumno en segundo grado que un día me contó que él creía que todos los profes en las vacaciones de verano vivíamos todos juntos en un hotel que había cerca del cole. Porque no nos imaginaban como personas normales que se casaban y tenían hijos. Muy bien. Entonces, esto que vamos a hacer ahora es una presentación kinestésica. Y esto es, yo quiero saber un poquito acerca de ustedes, porque vamos a estar juntos casi una hora y media. Pero en vez de que ustedes me hablen lingüístico o que ustedes me muestren fotos, lo que vamos a hacer es que el cuerpo de ustedes me cuente un poquito quiénes son. Yo sé que ya hay cerebros que están diciendo antes la muerte que moverme, porque así funcionamos, pero prometo que no duele. La idea es sencillamente que sigan las instrucciones en la pantalla. Así que si son profesores, por favor, levanten la mano, muéstrenme y muévanlo perfecto con el ritmo. Aprovechen este momento de moverse. Está lleno de profes. Excelente, gracias. Pueden bajar. Muy bien. Si son profesionales, por favor, sacudan la pierna derecha. Quiero ver la elongación. O sea que también tenemos... Excelente, y en la primera fila. Excelente, gracias. Si son docentes, por favor, muevan la cabeza. Muy bien, lleno de docentes. Esto es maravilloso. Si son papá o mamá, por favor, dense una palmadita en la espalda y felicítense. No esperen que venga la abuela. Es un momento muy difícil para educar gente. Si están estudiando algo nuevo, puede ser una carrera nueva, puede ser manejar el auto, puede ser qué hacer con el Samsung 9 que está por salir. Perfecto, un montón de gente estudiando, súper. Y finalmente, si tienen un cerebro, por favor aplaudan. Qué bueno. Muy bien. Mi hija siempre me dice, tendrías que poner aplaudan si lo trajeron, porque ya sabemos que lo tienen, pero a veces no viene el cerebro. Bueno, ¿por qué podemos hablar de cerebro y por qué podemos hablar de neurociencias? Podemos porque ahora existe la tecnología no invasiva que nos permite ver cerebros vivos sin necesidad de esperar a que la persona se muera. Antes, cuando queríamos saber de alguna discapacidad o algún problema que tuviera que ver con un origen neurológico, teníamos que esperar a que la persona muriera para abrir el cerebro y decir, oh, tenía tal lesión en tal lado. Ahora no es necesario, ahora nos conectan a una pantalla y podemos ver dónde hay actividad química e impulsos eléctricos en qué parte de nuestro cerebro. Entonces podemos decir, cuando hacemos matemática estamos involucrando tales partes del hemisferio izquierdo, etcétera, etcétera. Tanto es así que podemos hasta saber hoy si la persona con la que vivimos está enamorada de nosotros o no. Hay manera de chequear, porque se tiene que encender sí o sí cierta área, o sigamos en la ignorancia, que creo yo es mucho mejor. Pero bueno, lo que quiero decir es que es posible, la neurociencia avanzó tanto que hay cosas que sabemos que nos sirven para nosotros educadores para anticipar. Por ejemplo, podemos saber si un nene en salita de 2 está teniendo problemas con su memoria a corto plazo, ya sabemos que hay una relación directa entre la memoria a corto plazo que está fallando y la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos lo que se llama una intervención y ayudamos a ese nene de 2 años a que empiece a practicar para desarrollar mejor su memoria a corto plazo. Hay un montón de cosas que sabemos ahora que no sabíamos antes y creo que es buena idea que podamos en educación empezar a saber acerca de la biología del aprendizaje. Lo primero es entender que el cerebro se va a acordar más de lo que pasa al principio y al final de una reunión, de una clase, de una capacitación. Entonces tengo que decir lo más importante al principio y al final. Lo más importante es hablar de 4 cosas que podemos hacer mañana cuando planifiquemos la clase o la reunión que tengamos para hacer que esa reunión sea más memorable, que sea más orgánica, que vaya más como de la mano en la que el cerebro naturalmente desea aprender. Y las 4 cosas son casi las que acabamos de hacer en esta actividad. La primera es moverse. Este es uno de los problemas en la escuela tradicional y es creer que los chicos pueden estar sentados de 8 a 12 o que yo crea que ustedes pueden estar sentados 1 hora y media. Orgánicamente es imposible. Lo que pasa es que nosotros, como somos grandes, ya nos educamos en poder seguir sentado 1 hora y media escuchando a la rubia, aunque no le esté prestando atención.
Pero los más chiquitos todavía tienen un periodo de atención mucho más corto y como no están tan educados, en el momento en que dejan de interesarse por lo que estamos haciendo, se dan media vuelta y se ponen a hacer otra cosa. Entonces tenemos que entender un poco cómo funcionan esos periodos de atención externa. Ustedes se movieron poco porque fue a lo mejor solamente sacudir un brazo o levantar una pierna, pero fíjense todo lo que pasa físicamente cuando ustedes se mueven. Básicamente es como si el cerebro les dijera gracias, que nos permitieron movernos un poquito. Entonces, el movimiento es la primera herramienta que tendríamos que estar incluyendo en nuestra clase, especialmente si son dos bloques, porque nadie puede prestar atención seguida durante una hora. Van a empezar a tener como pensamientos que los invaden, como, ay, ¿qué almorzaré hoy? Ojalá mamá haya ido a buscar a los chicos al colegio, etcétera, etcétera. Hay explicaciones científicas para cada una de estas herramientas. La explicación científica es que la parte de nuestro cerebro que se ocupa de la motricidad fina y gruesa se llama cerebelo. Y la parte de nuestro cerebro que se ocupa de la cognición, o sea, de las funciones ejecutivas, de comparar, de contrastar, los valores humanos, todas esas cosas están en los lóbulos prefrontales, que es esto que tenemos acá adelante, que son las joyas de la corona, la parte más inteligente y evolucionada de nuestro cerebro. Y resulta ser que estas dos áreas trabajan en red toda la vida. No solamente cuando estamos en nivel inicial, sino que siempre el movimiento le tira un ancla a la cognición. Siempre movernos permite que liberemos dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor que ayuda a la sinapsis. Entonces, si podemos incluir momentos de movimiento, no solo para subir la energía, sino como herramientas pedagógicas, vamos a empezar a ver que este aprendizaje se hace un poco más natural. Además, había música, ¿se acuerdan? Cuando se estaban presentando. La razón es por qué, y porque ahora sabemos que cuando nos conectan a una pantalla y estamos escuchando música, podemos ver que todo el cerebro se activa. No solamente un hemisferio, no solamente un lóbulo, todo. O sea que el cerebro ama la música, está activo cuando escuchamos música. Me van a ver en varias fotos cholulando con los que hablan acerca de esto. Eric Jensen es uno de los especialistas, tiene varios libros escritos acerca de qué música deberíamos usar al principio de una reunión difícil, con qué música podríamos cerrar, etcétera, etcétera. Pero la idea es entender que la música es la manera más rápida de cambiar un estado emocional. Ahora quiero que hagan una actividad intrapersonal y es la siguiente. ¿Alguna vez tuvieron algún fracaso amoroso? Cada uno piense si alguna vez alguien no los quiso. Por suerte alguien dijo obvio, porque yo tengo un listado de cosas que les podría contar. Pero ¿les pasó alguna vez que cuando estaban así tristes porque esa persona no los quiso, dicen, ay, yo ahora quiero ir y escuchar esa canción que era de los dos, así me puedo sentir realmente miserable, quiero llegar como... Bueno, la música hace eso, también te lleva al pico más alto. Entonces, empezar a usar la música si tenemos la primer clase del lunes, se necesita cierta música. Si tenés la última clase del viernes, se necesita otra. Podríamos hablar años de esto, pero la idea es, idealmente música sin letra, porque especialmente para aquellos que son muy musicales, se distraen y se van con la letra. Idealmente música clásica, música barroca, música de la naturaleza, según lo que querramos hacer, porque yo los tenía con música más activa mientras estaban presentando, y van a ver que a lo largo de la charla va a haber música para los distintos momentos. Ese fue... 1 y 2, movimiento y música. El número 3 es acordarnos de que todos los que estamos acá sentados somos seres sociales. Esto es, la explicación científica es que éramos seres gregarios hace 150.000 años cuando éramos sapiens sapiens y vivíamos en la sabana africana y nos dimos cuenta que si nos juntábamos con otros teníamos más chance de sobrevivir. Entonces ahora solamente van a ver este pequeño... recorte de una película extraordinaria que se llama ¿Qué rayos sabemos?, que se la pueden bajar entera de YouTube gratis, si quieren, y que es genial para mostrar el mundo de lo que está sucediendo dentro de un cerebro. Esta peli es una película acerca de física cuántica que tiene varios especialistas, así pueden ir conociéndolos también. Lo único que quiero que hagan acá es que vean qué sucede y que después conversen con la persona que tienen al lado a ver qué vieron. Thank you.
Buenísimo. Quiero que le cuenten a la persona que tienen al lado qué estaba pasando ahí. ¿Qué era eso? Ahí escuché neuronas. Excelente. ¿Vieron sinapsis? Muy bien. Lo que estamos haciendo es una actividad de búsqueda de patrones. Cada vez que vamos a enseñar algo nuevo, tenemos que ver qué es lo que ya saben. Entonces, lo que estábamos haciendo ahora con este video y con el juego que vamos a hacer ahora es empezar a buscar en nuestros ficheros qué es lo que ya sabemos acerca del cerebro. Todos los que estamos acá ya sabemos un montón acerca de neurociencias. A lo mejor no lo tenemos totalmente oficializado, pero si yo voy a estar hablando de cerebro, lo primero que tengo que hacer es encender sus cerebros para ver, ah, sí, yo me acuerdo que vi tal película, ah, el otro día salió tal recorte en el diario. Entonces, esto que estamos haciendo es una búsqueda de patrones, y la razón por la cual la vamos a hacer con la persona que tengo al lado es porque sabemos que el cerebro social es el cerebro que tendríamos que estar incluyendo en las escuelas y en las reuniones. Acá está Facundo Manes diciéndonos, mirá lo importante que será colaborar y cooperar con otros, que resulta ser que vivimos más tiempo si tenemos un soporte familiar o de amigos. Así de importante es el cerebro emocional. Me acuerdo hace miles de años cuando una maestra vino y me dijo, yo me doy cuenta que los chicos vienen al colegio a ver a sus amigos, no me vienen a ver a mí. Fue como un día muy frustrante en su vida cuando lo descubrió. Entonces le digo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con eso? Porque ya que tienen que venir a la escuela, ¿qué tal si pensamos en maneras en las que trabajen cooperativamente? Si orgánicamente es para, así es como venimos armados. Sin embargo, los sentamos uno atrás del otro, separados. Les decimos, ¡shh, calladito! Miro la hoja, no comparto con el compañero. A veces hacemos cosas en la escuela que son totalmente anti-orgánicas o anti-cerebro compatibles, ¿no? Entonces, esto fue algo que a mí me impresionó mucho cuando vi estos escáneres, y significa que el dolor de sentirse solo, el dolor de sentir que cuando arman equipos nadie me llama a mí, cuando deciden hacer los grupos para jugar al fútbol a mí me llaman último, está bueno que sepamos que el dolor físico y el dolor emocional duele igual en el cerebro. Para el cerebro no hay diferencia entre me caí por las escaleras y me quebré un hueso y nadie me invitó al cumpleaños. Duele igual. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a considerar en las escuelas. ¿Por qué? Porque cuando nos duele así, no aprendemos. Cuando estamos en este dolor emocional, el cerebro emocional secuestra al cerebro que piensa, se lleva toda la sangre y todo el oxígeno, y si bien seguimos viviendo y seguimos funcionando, no llegamos a dar nuestro máximo potencial. Entonces, empezar a incluir estas prácticas cooperativas y colaborativas ayuda a que muchos cerebros bajen su nivel de estrés. Así que esto es para que entre ustedes charlen ahora, lo vamos a hacer rapidito. Estos son los números del cerebro. O sea, usamos lo lingüístico para presentarme, María me presentó así, después yo les mostré imágenes, hicimos algo kinestésico, y esto es para que estén más contentos los lógico-matemáticos. Y es, vamos a hablar de cerebro, pero pensando en números. Quiero que compartan con la persona al lado si saben cuántas neuronas tenemos el día que nacemos, a qué edad está totalmente maduro la parte más inteligente de nuestro cerebro, que lóbulos prefrontales, a qué edad termina de estar físicamente maduro esto, en cuánto nos parecemos a los monos, nuestro ADN y el ADN de los monos, cuánto tienen en común, y finalmente, cuando tenemos que contestar una de esas preguntas difíciles, las de pensar, ¿cuánta energía consume el cerebro? Así que preparado, listo ya, les doy como 30 segundos para que compartan a ver cuántas de estas respuestas saben. Bien, maldad horrible número uno. ¿Vieron qué feo cuando les dan una actividad, se interesan y de golpe dicen, bueno, listo, ahora vamos a pasar a otra cosa? No es de que sea mala, sino que tengo una hora y media nomás, pero quería que experimenten esto de
cuando estamos fascinados haciendo algo y de golpe, ahora tienen que ir a la clase de arte, o ahora es... Entonces muchas veces la escuela está armada de tal manera que no tiene mucho que ver con lo orgánico. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a poner las respuestas y quiero que se fijen con la gente con la que lo estuvieron compartiendo cuántas de esas respuestas ya sabían, cuántas no. Y si las sabían, hay que decirle al compañero, te dije, soy un genio. ¿Ok? Acuérdense, te dije, soy un genio. A ver, ¿cuántas sabían? ¡Hola! Muy bien. Ahora les voy a pedir otra cosa. Cuéntenme qué número les impresiona más de todos esos. 100 billones, tremendo. Nacemos con la misma cantidad de neuronas que Pablo Neruda, Picasso, Shakespeare. Es muy esperanzador. Lo que hacemos con esas neuronas es el asunto, cómo las conectamos a lo largo de nuestra vida. ¿A alguien le impresiona mucho este 98? Esta es la explicación del diario cuando ustedes lo abren todos los días y ven las atrocidades que suceden. Esa es nuestra parte mono, esa es nuestra parte pro supervivencia permanente que hace que si tengo que pisar al de al lado para que a mí me vaya mejor, lo hago. Lo que quiero decir es, hagámonos amigos de que somos y que tenemos una parte muy grande que tiene que ver con mantenerme vivo, y esa va a ser la parte que muchas veces va a superar la parte inteligente nuestra de no, no debo decirle eso, no, ¿cómo lo voy a lastimar? Lo maravilloso es que ese 2% que nos diferencia es suficiente para trascender, que es lo que hacemos todos los que estamos sentados acá. Todos los que estamos en educación queremos algo más que sobrevivir. Claramente no nos metimos en educación para hacernos millonarios, que sería sobrevivir. Bah, no sé, si alguno lo hizo pensando en eso, ya les puedo decir que no va a pasar. Todos nos metemos en educación porque de verdad creemos que podemos trascender, que podemos ayudar a todas estas personas a que sean la mejor versión posible de cada uno de ellos. Lo que pasa es que tenemos que entender que va a haber una parte nuestra que nos va a pelear toda la vida porque está más preocupada por llegar a fin de mes y por llegar al final del día que trascender. Y arriba, no sé, a mí me parece muy impresionante saber que pensar consume mucha energía. Por eso nuestros alumnos nos preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Porque la realidad es que inconscientemente el cerebro no quiere gastar energía, quiere ahorrar para cuando haya alguna situación de estrés donde necesite tener energía extra. Entonces, si lo que les estamos enseñando, ellos creen, esto no le veo ningún uso, prefieren ahorrar esa energía. Todo esto es inconsciente, ¿eh? Entonces tenemos que pensar cómo hacer para que lo que enseñemos sea significativo. Como contaban al principio, no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro en el que van a vivir las generaciones a las que les estamos enseñando ahora. Es muy probable que el contenido que estemos enseñando ya no sirva para dentro de 10 años. Sí va a servir el cómo. Si les enseñamos cómo se aprende, van a tener esas herramientas para aprender las carreras que sean. Y a mí me impresiona mucho el de allá arriba, y lamento decirles que es un promedio, 24 años. O sea, no se la agarren conmigo, sí, soy el mensajero nada más. Pero lo que dice la ciencia es que en general el cerebro masculino termina de desarrollar su corteza y sus lóbulos prefrontales a los 30 años. Mientras que el cerebro femenino más o menos termina de desarrollar su cerebro a los 20. O sea que un número promedio sería el 24. Y una explicación de por qué la nena que está en quinto año y tiene 17 años no mira al compañero, está mirando a los que están en la universidad, porque esa nena ya tiene un cerebro que está más, si quieren, maduro desde lo fisiológico. Por supuesto que estamos todos generalizando, pero en general, todos los que trabajamos en un colegio, ahora lo sabemos, trabajamos con cerebros en construcción. Todos los cerebros que tenemos en una escuela son cerebros que no están terminados. El único que tiene un cerebro terminado, si tiene 20 o entre medio de 20 y pico de años, es el docente. Esto ayuda también a entender algunas de las conductas tremendas que suceden en secundaria, que por supuesto que tenemos que ponerle límite, pero no ofendernos nosotros, es entender que el otro todavía no tiene desarrollada su conciencia plenamente, todavía no toma buenas decisiones, es al revés. En la adolescencia encima tienen toda esta explosión hormonal que hace que haya mucha emoción y muy poco raciocinio. Esto es para que tengamos una idea de cómo vamos a arrancar hoy. Entonces,
¿Qué pasó recién mientras estaban hablando con sus compañeros? Su cerebro estuvo liberando dopamina. Está comprobado que estar con otros seres humanos nos ayuda a liberar un neurotransmisor que nos facilita la sinapsis. Mirá qué importante. Eso que vieron ustedes en el video, que eran neuronas comunicándose a través de un espacio sináptico, solamente sucede si estos químicos que están flotando ayudan y hacen así. Uno de los que ayudan es la dopamina. Entonces necesitamos aulas donde se libere dopamina para que nos ayude a conectar. Y una de las maneras es a través del trabajo cooperativo o colaborativo que acaban de hacer. ¿Cómo hago para liberar dopamina? La número uno es moverse. Por eso a lo mejor lo que hay que hacer al principio de una clase es alguna actividad de subir un poquito el nivel de energía o trabajar en pares o trabajar en equipo, que la evaluación sea, tengo que presentar un trabajo con varias personas. Y miren estas últimas dos viniendo del mundo de la ciencia. Qué increíble, está totalmente comprobado que cuando uno cree yo voy a poder, el cerebro libera dopamina. Y el de abajo, cuando trabajamos con valores humanos, resulta ser que ayudar al chico que faltó y contarle todo lo que sucedió en la clase me hace sentir mejor a mí que a él. Entonces, hay maneras de liberar dopamina de una manera más natural que no sea tomando Ritalin, que es la medicina que se les da a los chicos diagnosticados con déficit atencional. ¿Qué tienen los chicos? El problema que tienen los chicos con déficit atencional es la recepción de la dopamina en sus receptores. Les cuesta absorber la dopamina. Por eso son chicos que les cuesta focalizar la atención, la motivación intrínseca. Pero hay maneras de que lo podemos hacer de una manera natural y sin necesidad de tomar remedios. Por supuesto que los chicos que de verdad, neurológicamente, tienen este cortocircuito, necesitan la medicina. Pero muchas veces tenemos chicos que se mueven, y que no son chicos que tienen déficit atencional, sino que tenemos que pensar ideas para que esa clase sea un poquitito más orgánica. Entonces, estas son las cuatro que vimos recién. Hay una que voy a introducir ahora y se llama ausencia-amenaza. Pero estas tres son las que mencionamos primero. Una clase cerebro compatible es una clase que tiene movimiento, que tiene música, que tiene actividades de a pares, en grupo. Y ausencia amenaza es la número uno, porque si no hay ausencia amenaza, directamente ese cerebro no aprende. Entonces, ¿qué cosas ayudan a bajar el nivel de amenaza? Que te cuenten de qué se va a tratar la clase. Una agenda es eso que puedes escribir en el pizarrón o puedes tener en un afiche, chicos, hoy vamos a estar haciendo esto y esto y esto. En una reunión, muchachos, esta es la agenda. En una reunión con personal pueden mandar la agenda antes para que la gente ya vaya preparándose en cuáles van a ser los temas, etc. Lo que sabemos es que la agenda baja el nivel de estrés. Cuando yo sé lo que va a suceder, mi ansiedad, mi nivel de adrenalina y cortisol en sangre baja. Entonces hoy, este es mi delirio, porque ya a esta altura es un delirio pensar que voy a poder hacer todo esto, pero esto es lo que me encantaría que pudiéramos ver. ¿Cómo hago para cambiar el sistema? Una buena noticia, ¿cómo es la generación que tenemos en las aulas hoy? Y tres principios. Es muy probable que no llegue a todo, pero la intención es esa. Entonces, por si acaso que no llegue a todo, lo que hice fue ponerles palabras en verde, que van a ser las palabras mágicas. Por si acaso que se distraigan con otras cosas, estén atentos cada vez que aparece una palabra verde, porque esa es la parte práctica de cómo llevo esto al aula o cómo llevo esto a una reunión. Bueno, entonces estábamos arrancando con una jornada divina que pretende tirar algunas otras ideas de innovación para que pensemos cambios en nuestras escuelas. Una de las cosas que me fascina de Sir Ken Robinson es que se dedica a eso. Se dedica específicamente a desarrollar la creatividad en nivel inicial, primaria y secundaria. Y una de las tantas cosas que aprendí de él es, cuando en las escuelas hay cosas que no funcionan, generalmente tendemos a mirar a, y bueno, lo que pasa es que el director no miró la planificación. No, y lo que pasa es que este docente es muy impuntual y bla, bla, bla. Y lo que él dice es, dejémonos de mirar culpas en personas y empecemos a tirarle la responsabilidad al sistema. El sistema es un sistema viejo que viene del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos que empezar a cambiar el sistema en vez de enojarnos con la gente porque algo no funciona. Les tiro todas buenas noticias de cómo estamos cambiando el sistema. La Asociación Educar a la que pertenezco ya tiene convenios con la Universidad Austral, con la UBA y con la Maimónides. ¿Para qué? Para que haya un módulo de neurociencia en sus carreras. Por ejemplo,
Austral en Buenos Aires, tiene un módulo en neuroeducación en el profesorado de educación secundaria. Esto significa que ya estamos pudiendo agregarle a todo lo que ya sabíamos de pedagogía, de metodología y de psicología, también entender un poco más acerca de los procesos físicos. Estoy trabajando con el Ministerio de Educación en la formación de docentes, la formación continua, y estamos metiéndole algunas ideas de neuro para que las capacitaciones y las jornadas pedagógicas sean un poquito más dinámicas. Y este es un libro de Oxford, ¿se acuerdan que trabajo para la editorial Oxford? Y maravillosamente en el 2019 la editorial Oxford va a sacar el primer libro en la historia de la editorial de Inglaterra, que además de enseñar inglés las cuatro habilidades, ¿sí?, leer, escribir, escuchar, etcétera, también tiene el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Esto es único en la historia, que un libro de texto de inglés se haya dado cuenta que para enseñar un segundo idioma no solamente me tengo que preocupar por lo académico, sino también por lo socioemocional. Yo escribí las 24 actividades que van en esa serie, pero me da como mucha esperanza ver que hay cambios importantes en el sistema. Acá les traje un resumen de todo lo que está pasando en la Argentina, pero es un resumen falso porque son miles de slides que tengo para mostrarles, donde hay escuelas que empezaron a hacer cosas diferentes, empezaron a cambiar el sistema sin esperar que lo cambien desde arriba, empezaron a hacer cositas desde abajo, como por ejemplo River Plate, que ya tiene aprobado en su PEI, cada 15 días tienen un módulo de educación emocional o lo llaman ellos habilidades sociales y emocionales. Entonces, el cambio ya empezó hace rato, con todos los que de a poquito nos vamos animando a hacer cosas diferentes en esas cuatro paredes. Un colegio que visité hace un par de años, el colegio UCI en Salta, empieza con meditación. Y ya se dieron cuenta que al cabo del día los chicos están menos cansados, que empieza a subir el nivel académico, etc. Entonces, estos son todos pequeños indicios de que podemos cambiar el sistema sin que baje una orden de arriba. Y básicamente todos lo que estaban hablando es de desarrollar la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de autorregularnos, de motivarnos intrínsecamente. ¿Vieron cuando viene tu hijo y te dice, estoy aburrido, qué hago? Y tendemos a querer nosotros resolver ese estoy aburrido. Entonces, básicamente, de lo que estamos hablando es cambiemos el sistema e incluyamos la metacognición. Que los chicos aprendan a cómo se piensa, cómo se hace para estudiar mejor. Herramientas que no tienen. Nosotros suponemos que saben estudiar, pero ¿quién les enseñó alguna vez cómo se estudia? ¿Cómo uno se organiza para? Entonces la idea, acá los tiene a los nuestros aprendiendo neurociencia con las gorras con las que las mujeres nos hacemos los reflejos y aprendiendo cómo se llama cada parte del cerebro, etcétera, etcétera. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y pensar que milagrosamente el resultado va a ser otro. Si seguimos planificando las clases de la misma manera que las planificamos, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos resultados. ¿Cuál es mi colaboración? Porque yo por mí haría cambios mucho más drásticos, pero entiendo que no funciona así, que hay que ir de a poquito. Mi propuesta es, ¿qué tal si agarramos ese contenido que todos tenemos, toda nuestra currícula, y si en vez de pensar que ese contenido es el objetivo final, usamos ese contenido como excusa para enseñar otras cosas? El contenido sigue estando y es importantísimo que les enseñemos lengua, matemática, historia, geografía, pero si corremos el foco, lo más importante no es que aprendan ese contenido, es que yo use ese contenido para enseñar a pensar críticamente, para enseñar a trabajar en equipo, para enseñar habilidades sociales y emocionales, que el contenido sea la excusa para que los chicos aprendan el cómo. Esto que sabemos que van a necesitar cuando salgan de la escuela, porque lamento decirles que el qué está en todos los tutoriales de YouTube. Hay un tutorial de YouTube para cada cosa que enseñamos. Entonces el contenido, pueden acceder al contenido hasta cuando no vienen a la facultad o no vienen al colegio. Tiene que haber algo más que ese chico se esté perdiendo el día que falta. Y sí, se está perdiendo la interacción, se está perdiendo el comparar, contrastar, se está perdiendo el hacer resúmenes, se está perdiendo escuchar la mirada del otro. Todo eso es lo que tendría que pasar en la clase. Entonces, básicamente es menos es más. Si podemos agarrar esa currícula y achicar y decir, de verdad, esto es lo que tienen que saber, tendrían más tiempo de aprender eso en profundidad. Entonces, cambiar el sistema. Voy a una buena noticia, porque si quiero cambiar el sistema, es súper importante que mi cerebro sea plástico. Eso significa que puedo cambiar.
físicamente, hasta el día que nos morimos, nuestro cerebro sigue cambiando. Otra gran noticia se llama neurogénesis. Creíamos que teníamos esta cantidad de neuronas que se iban achicharrando a medida que crecíamos y en algún momento de la vida ya no podíamos hacer más nada ni aprender más nada. Eso es mentira. Neurogénesis significa que hasta el día que nos morimos seguimos dando nacimiento a nuevas neuronas. Todavía no se entiende por qué, pero en el hecho de muerte se ha visto que el paciente sigue generando neuronas. Esto significa que podemos aprender hasta el día que nos morimos. Cuando yo empecé neurociencia hace casi 20 años, había como una especie de línea, después de los 50 ya casi como que te sentaban al lado de una ventana con una mantita escocesa y no podías hacer mucho más. Y miren cómo eso cambió. Entonces, que haya plasticidad neuronal significa que todos podemos cambiar, inclusive nuestras conductas. No sé si a alguno le pasó decirle a su novio, novia, bueno, vos ya sabías cómo era yo cuando me conociste. Este es mi carácter y esto es lo que hay. Porque tenemos esa idea de que hay cosas que no se cambian. Y la verdad es que es una excusa porque podemos cambiar. ¿Que cuesta un montón? Por supuesto. Entonces, ¿cómo estamos armados? Sí, por supuesto que la genética es importante. Juan y Jazmín terminaron haciendo lo que hacían sus papás. Pero hay una parte que heredaron y que está en su ADN. No todo. Esto es nuevo también. Cuando yo empecé a dar charlas era 50 y 50. Ahora ya sabemos que es mucho más repartido. Somos un 30% genética, otro 30% nuestro medio ambiente, o sea, la comunidad en la que vivimos, nuestra familia, el barrio, etc. Y esto es lo nuevo. Ahora se sabe que cómo interactúan el ADN y el medio ambiente también es definitorio para cómo seremos. Esto se investigó con cerebros de gemelos que tenían el mismo ADN y vivían en el mismo lugar y sin embargo eran totalmente diferentes. Entonces, no somos algo terminado, somos algo que permanentemente puede estar evolucionando y nuestro ADN, si bien obviamente nos define, no nos limita o no debería. Esto es para todas aquellas personas que vienen y te dicen, no, yo matemática nunca voy a poder hacer, porque mi mamá era un cero en matemática. A mí vienen muchos padres a decirme esto, no, el nene es tímido, porque mirá lo que es mi marido. Como que estamos limitados por quiénes son los que vienen arriba nuestro. No, no es así. Entonces, qué tremendo entender que mientras ellos están sentados ahí en la clase de historia, de geografía o de inglés, ellos están cambiando su cerebro todo el tiempo, para bien o para mal. Lo que ustedes vieron en el video, esas redes que se van armando, se pueden armar de cómo me fascina aprender o cómo duele aprender. Según lo que hagamos nosotros, básicamente. Un estudio en Nueva Zelanda dice que la plasticidad de nuestros alumnos es responsabilidad nuestra en un 60%. Esto es terrible. O sea, somos responsables de cómo cambia ese cerebro en un 60%. Entonces, una palabra fea dicho en un contexto complicado significa que ese chico arme una red de no, yo no sirvo para aprender. O al revés. Entonces hay que tener esto en cuenta, al margen del contenido que tenemos que enseñar, todos los días estamos creando plasticidad neuronal en los cerebros de los demás. Ejemplos, y podemos ayudar a los cerebros a recablearse, mira eso. Podés ayudar al que viene y te dice, no, yo te aviso que inglés no puedo, a cambiar esos patrones mentales. Podemos hacerlo como también podemos cambiar los propios nuestros. Muy bien, ¿cómo? Empiezan las palabras verdes. Fundamental en entusiasmo docente, porque sabemos, ahora no tengo tiempo de contárselos, pero el descubrimiento de las neuronas espejo hizo que entendiéramos la biología de la empatía. Y esto es, si un profe va al colegio otro día más en primero B, es muy probable que primero B sienta eso. ¿Cómo si somos apasionados y si peleamos por tener más horas porque nuestra materia es la más importante del mundo, ese entusiasmo enciende las neuronas espejo de los demás? Entonces, el entusiasmo es fundamental. Y si no nos entusiasma lo que hacemos, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Porque en educación no nos podemos dar el lujo de no estar entusiasmados con lo que hacemos. Porque lo transmitimos biológicamente. Profe de construcción de la ciudadanía que tenía que enseñar el concepto de democracia. En general, al niño de primero o segundo año no le puede interesar menos la democracia. Pero este profe genial les dijo, elijan un personaje de la historia y según el personaje de la historia que elijan, háblenme de lo que es la democracia. Ya la excitación con, dijo elijan, o sea, no es oral o escrito. Entonces, como verán, tuvimos Hitler, tuvimos un pensador griego,
tuvimos una reina y tuvimos nuestra expresidenta. Ella dijo, yo tengo que tener una cartera buena y ahí se va a notar que soy la presidenta. Pero básicamente, no sé si ven la felicidad y estaban hablando de democracia, algo que en general no les resulte interesante. ¿Ven el entusiasmo de la directora general? Todo esto es lo que hace que ese proceso de aprendizaje sea más orgánico. ¿Y qué pasó en estos cerebritos? En estos cerebritos empezó a cambiar la idea de ¡ay, qué plomo me parece construcción de la ciudadanía! Empezamos a armar la posibilidad de quizás no sea tan malo construcción de la ciudadanía. Esto es, desarmamos una red de ¡ay, qué plomo! Y empezamos a armar una red distinta de quizás. Muy bien. Y para terminar esta primera parte, que los agoté con todo lo que hablé, es fundamental la repetición. El cerebro no aprende si nosotros no volvemos a repetir, no hacemos que ellos le tengan que contar a otro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenemos que repetir de distinta manera para que no sea aburrido. Entonces, si hoy yo no vuelvo sobre los temas, cuando ustedes se vuelven a su casa y les preguntan, ¿y qué aprendiste en las jornadas? Probablemente le digan, no sé, nada. ¿Por qué? Porque si no repito esa conexión que vieron en el video inicial, es tan débil que para dentro de 2 horas, esta es una terrible noticia, todo lo que aprendemos está comprobado que 2 horas después de que lo aprendimos nos acordamos el 20% nada más. Entonces, si nosotros, los que hoy tenemos que pararnos acá, no hacemos cosas para repetir, es muy probable que hoy, para las 3 de la tarde, tengan una nebulosa de lo que aprendieron. Entonces, ojalá disfruten de este video donde hay personas que están aprendiendo por primera vez algo. Ellas no saben envolver bombones, así que están aprendiendo a envolver bombones en una fábrica. Y miren cómo va cambiando la actitud a medida que va pasando. Primero se lo toman con toda la seriedad del mundo y están concentradísimas, conciencia pura. Ella lo disfruta, sonrisa. Sí, es nuevo, pero es lindo. Pero la línea por donde van los bombones empieza a ir más rápido. Y a ella ya le cambia la cara y ya no se siente tan lindo. ¡Ay, Etel! Mira la cara. ¡Etel, qué hago! Y Etel está que no da más. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, como puede ser neurociencia, nuestro cerebro pasa por distintos estadios. El primer estadio se llama aprendizaje mecánico. Y para el aprendizaje mecánico tenemos que tener nuestra conciencia puesta ahí. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo cómo usar el celular y estamos con las instrucciones. A ver, primero aprieto acá. Es una actividad muy consciente. O cuando estamos aprendiendo a manejar. A ver, primero pongo el pie derecho acá. A medida que voy practicando, se va haciendo más automático. Ellas estaban en aprendizaje mecánico, en tener que mirarse las manos mientras armaban el bombón. Si hubieran tenido más tiempo dentro de X, una hora o lo que sea, hubieran tenido la capacidad de conversar mientras armaban los bombones, porque ya el aprendizaje era automático. Pero como les pusimos una dificultad, cuando todavía no estaban listos, el resultado es, no sirvo ni para envolver bombones. Y esto es lo que pasa muchas veces en la escuela, cuando los chicos están empezando a entender lo de la llanura pampeana y la diferencia que hay con la Mesopotamia, y de golpe le decimos, pues, ahora viene la unidad de Belgrano, chicos, ahora Belgrano. Nada que ver con lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Todos los años tenemos que enseñar la Mesopotamia porque ya se la olvidaron. Entonces, si hiciéramos menos es más y los chicos tuvieran más tiempo para explicárselo al compañero, andate a la casa del que faltó, armemos una clase para darle a los chicos más chicos, pasarían de mecánico a automático. Muy bien. Y estos son ustedes ahora que ya no dan más porque hablé mucho más de lo que pueden prestar atención. O sea que sí o sí tenemos que hacer un recreo cerebral. Esta es la regla de oro de neurociencia. Si tu trasero está chato, tu cerebro también. ¿Vieron cuando los chicos empiezan, ¿puedo ir al baño, profe? ¿Puedo ir a buscar un papel? Es que ya no dan más. Como ustedes que son tan educados que no están saliendo corriendo, pero ya sé, el cuerpo de ustedes lo veo, está ahí, no hay opción. No tengo ni idea dónde está la mente, porque puede ser que estén paseando por Rosario con la mente y no estén acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pausa con humor. Esto es pasar de prestar atención externa, sostenida y selectiva, que consume un montón de energía,
¿Se acuerdan del programa? Yo creo que tengo gente de mi edad acá, me animo. ¿Se acuerdan de Jacinta Pichimahuida? Había un alumno que se llamaba Caballasca. ¿Se acuerdan lo que decía Caballasca? Me hirve la cabeza. Bueno, creo que Caballasca no sabía nada de neurociencias, pero tenía razón. Cuando uno se la pasa prestando atención externa, lo que está haciendo es consumiendo un montón de energía. Y llega un momento donde la cabeza dice, no me da más la cabeza. Tengo que hacer una pausa. Y la pausa tiene que ser hablar de cualquier otra cosa o algo que tenga que ver con el tema que estoy dando, pero que no requiera de la atención externa. Puede ser conversar con el de al lado o puede ser esto, humor, reírnos un ratito. Estas son respuestas verdaderas a pruebas verdaderas, ¿ok? Esto es, nombra 6 animales que viven exclusivamente en el Ártico, preguntó la seño. Y el niño genial le contestó, 2 osos polares y 4 focas. Buah, un genio. Ya se imaginan cómo viene la segunda. ¿Qué fue lo primero que hizo Isabel la segunda prueba de historia cuando finalmente heredó el trono? Lo primero que hizo y se sentó. Después vemos si vamos a la guerra con Francia. Nombra uno de los grandes logros del Imperio Romano. Para este nene de quinto grado, sabían hablar en latín, que era increíble. Muy bien. Esto es lo que pasa en tu cerebro cada vez que te reís. Esto es orgánico. Esto es, hay que desmistificar el paradigma con el que yo aprendí, que era la letra con sangre entra. Si estabas sufriendo, estabas aprendiendo. Esto no es real desde la biología, es exactamente lo opuesto. Cuando estamos sufriendo, el cerebro no libera dopamina, libera adrenalina y cortisol. Respuesta al estrés. Esas dos no ayudan a hacer sinapsis, ayudan a bombear los músculos, a tener una vista más aguda, no ayudan a encender la parte de pensar. Por eso cuando estamos bajo estrés no somos muy creativos, no tomamos las mejores decisiones. Todo lo que te pasa cuando te reís un rato, por eso lo metí acá. Hay más glóbulos blancos, que ¿se acuerdan para qué servían? Para pelear enfermedades. Hay más dopamina dando vuelta, más chance del, ajá, entendí. Bajó el nivel de adrenalina y cortisol en sangre y yo encontré una excusa perfecta porque soy muy vaga para la actividad física. Si me río lo suficiente, es casi como si saliera a correr, porque activa el sistema cardiovascular. No, mentira, no se debe hacer eso. Pero la realidad, ustedes saben que hay terapias del humor, y terapias del humor como los payamédicos que están de verdad ayudando a curar personas que tienen enfermedades terminales. Sin embargo, muchas escuelas todavía creen que el director tiene que tener cara de trasero a lo largo del año, porque esa es la manera de mantener la autoridad, ¿no? No, para nada. Muy bien, hicimos cambiar el sistema y una buena noticia. Entonces ahora nos toca hablar de la generación Y. La generación Y, sigan acordándose de ver las palabras verdes, la generación Y es la generación de muchos de nuestros alumnos, especialmente los que están en la universidad. La generación Y es la generación de los chicos que nacieron entre 1995 y 2005, los míos, y la generación Z es la generación de aquellos que nacieron entre 2005 y 2015. O sea que esto es lo que tenemos en el aula. Yo les voy a contar 3 cosas que sabemos de los cerebros de esta gente, de la Y y la Z, que son distintos a los cerebros nuestros cuando teníamos esa edad. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que esta gente tiene un periodo de atención más corto. Así que para todos los que decimos, ay, yo tengo una planificación regia que me viene funcionando hace 20 años, les diría que no. Porque lo que planificabas para media hora, ahora la tenés que planificar para 15 minutos. Porque esta gente, como tiene mucho más estímulos, le cuesta mucho más enfocar la atención externa solo en el docente. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que empezar a planificar distinto. Cuando yo arme mi clase, la tengo que planificar teniendo en cuenta cuánto tiempo pueden prestarme atención antes de estar invadidos por otras cosas. Los más chicos tienen un periodo de atención más corto que el nuestro. Nosotros, los grandes, ¿saben cuánto tiempo podemos prestar atención externa, sostenida, selectiva, sin tener otros pensamientos invasivos? Máximo 15 minutos, y denlo por felicidad. Entonces, los más chicos, si ustedes tienen primaria, por adolescentes y adultos, 15 minutos. Pero si ustedes tienen primaria o nivel inicial, se calcula agregándole 2 minutos a la edad cronológica. O sea, si ustedes enseñan en primer grado, tienen 6 años, 6 años más 2 minutos da 8. O sea, cuando tienen que enseñar un tema nuevo, no hablen por más de 10 minutos, porque la realidad es que están perdiendo el tiempo. Es preferible instrucción, 8 minutos, pausa.
comparto con el de al lado, vuelvo con otros 10. Más orgánico que hablar durante media hora y pretender que pesquen. Estas generaciones son visuales, distintas a la mía cuando iba al colegio y era profe que hablaba y yo que tomaba nota, auditivo. Y me acuerdo la excitación el día que traían el mapa. Entonces teníamos algo adelante para mirar que no era solo el profe. Pero ahora no se puede pensar en eso. Yo no puedo pensar en dar una charla sin el PowerPoint, por ejemplo. Y finalmente, esto es para todos los que hicieron una palmadita así, que son papá o mamá. Esta generación, además de millennials y todo lo que escucharon, se llama la generación del yo ya. Esta generación, la generación de sus hijos, es la generación de la gratificación inmediata. No entienden mucho eso de que hay que esperar para tener los resultados finales. Todos los que están acá que han tenido que alguna vez contratar gente de estas generaciones, a mí me tocó contratar docentes de estas generaciones, tienen un concepto muy distinto de cómo va a ser el trabajo. Si marzo y abril no les cierra, te abandonan a fin de abril, aunque sea un colegio. Y eso es algo que no entraba en mi cabeza. Yo una vez que tomaba un trabajo en marzo, lo seguía hasta diciembre. Pero esta generación, no estoy diciendo ni que sea malo ni bueno, es diferente. Si ellos están viendo que no funciona, no tienen pánico de dejar el trabajo y, mira, si no consigo otra cosa. No, para ellos es, ah, no, esto no anduvo, hay otras 800 opciones que me esperan allá afuera. Entonces tengo que aprender y tengo que ayudarlos a que aprendan a demorar la gratificación. ¿Por qué? Porque esta es una de las herramientas de la inteligencia emocional, de la que habla Goleman. La capacidad de demorar la gratificación es lo que te ayuda a tener un coeficiente emocional alto. Lo que ayuda a nuestros alumnos a seguir en las universidades no es el intelecto, es la capacidad de demorar la gratificación. Todos se van a la fiesta el sábado, yo no, porque tengo que estudiar para el lunes. Esa es una decisión intelectual, sí, pero básicamente lo que estoy haciendo es pudiendo demorar la gratificación. Y esto que se enseña y se desarrolla, con cosas como imágenes, palabras verdes. ¿Qué está pasando ahí? Ronald McDonald se fue a almorzar al Burger King. Arranquen sus clases con una imagen en vez de hola, buenos días y hablar 6 horas. ¿Por qué? Porque esta generación es visual, impacta mucho más que empiecen con. Yo podría usar esta imagen para enseñar matemática, pero empiezo con una imagen, no empiezo con números escritos en pizarrón. Por ejemplo, McDonald's quiere el combo 1 que vale XX. Puedo usar esta imagen para enseñar inglés, los colores de la ropa. Y como me dijo un profe de filosofía en Antofagasta, en Chile, yo puedo usar esto para hablar de la ética. No sé si es ético que Ronald McDonald se vaya disfrazado a comer al Burger King. O sea, una imagen muy simple como esta puede disparar conversaciones súper profundas. La idea es, empiecen con la imagen, porque esta generación es muy visual. ¿Cómo hago para demorar la gratificación? Hago contratos. Contratos a largo y a corto plazo. El contrato me ayuda a desarrollar esto de demorar la gratificación. Por ejemplo, en un contrato anual no puedo empujar gente por el pasillo nunca, de marzo a diciembre. Este es un contrato de jardín donde los chicos no pueden hablar, pero hacen contratos con dibujos. Y los vamos ayudando a través de un contrato a demorar la gratificación. Estos son chicos preparando clases para otros. Esto integra todo lo que estamos hablando. Porque ellos son los que tienen que diseñar las actividades que van a hacer. Ellos son los que tienen que pensar cómo va a ser el PowerPoint con el que lo voy a explicar. Entonces, ellos son los que se lo aprenden mejor, primero. Ella vino el primer día a Agus y me dijo, Lucre, se portan pésimo los de sexto. ¿Ah? No sé, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Tuvieron que volver a su casa y repensar las actividades para el día siguiente. Ellas tres no se olvidan más del sistema solar, porque lo tuvieron que enseñar. Y para ellos, el hecho de que estaban parados ahí adelante otros compañeros y no el profe, porque uno aprende en contexto también, hace que eso sea mucho más memorable. Bien, a la velocidad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero lo que hago, espero, es despertar la curiosidad de ustedes, que no entienden cómo sucedió esto. O puedo preguntarles cómo se llama esta profesión. Es una profesión. Juntador de pelotas se llama. Insólitamente esta profesión, a lo mejor tiene la curiosidad de saber cuánto puede ganar un señor que se tira al agua para juntar pelotas. $100,000 al año, por si quieren replantearse la vocación. Pero básicamente lo que espero estar haciendo con esto es generar curiosidad.
Porque ahora sabemos que un cerebro curioso arma sinapsis. Esto lo aprendí de Matías Gruber, no me pude sacar la foto con él porque salió corriendo, pero como verán es una información bastante nueva en un congreso que fui hace muy poquito. Matías Gruber finalmente publicó en la revista Neuron y después en Scientific American todo su descubrimiento acerca de la relación que hay entre la curiosidad y la memoria a largo plazo. Se los voy a explicar a la velocidad. Toda una charla y un libro en un solo coso, ténganme paciencia. Cuando ustedes están curiosos, por ejemplo, ven la foto de la bici y dicen, uy, ¿qué pasó ahí? Lo que empiezan a activar es todo un circuito en el cerebro. Si están curiosos y no tienen miedo, espero que sea la situación de ustedes, o sea, ven la foto y no viene inmediatamente esto de, ¡ah! Pero mirá si digo una pavada. No, qué horror. Y mirá si después me toman una prueba. Vamos a suponer que a ustedes les interesa la foto de la bici, pero hay un nivel de amenaza que es muy bajo. Entonces, el sistema emocional dice, acá se puede. Entonces, cuando estoy curioso, el cerebro siempre se enciende de abajo para arriba. Esto, por ahí, es una novedad para algunos. El cerebro no funciona de arriba para abajo, es al revés. El cerebro siempre se enciende de abajo para arriba. Si quieren que ellos piensen, primero tienen que calmar al sistema emocional. Entonces, cuando estoy curioso, se enciende mi sistema emocional. Y si no tengo miedo, dice, ¡ah, qué interesante! ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo quedó esa bicicleta ahí? Lo segundo que sucede, que es fabuloso, es se enciende el área del placer del cerebro, el núcleo accumbens. O sea, que estar curioso genera placer en el cerebro. El núcleo accumbens es el mismo área que se prende cuando están teniendo sexo. O sea, hay gente increíblemente que se voluntarizó para tener sexo conectados a un coso y que se pudiera ver, oh, se encendió el núcleo accumbens. Entonces, no podemos tener sexo en el aula, tenemos que buscar otra manera de que se encienda el área del placer. Resulta que estar curioso genera placer. Y después que esto se encendió, empieza lo que se llama el circuito dopaminérgico. Y el circuito dopaminérgico es el hipotálamo empieza a liberar dopamina, la dopamina baña toda la corteza y mis lóbulos prefrontales y pienso, ah, debe ser que el nene estaba andando en bicicleta y justo lo llamó la mamá y empiezo a comparar, contrastar, etcétera, etcétera. Lo otro que descubrió fabulosamente es que eso, a su vez, enciende el hipocampo en el inferior izquierdo y derecho. El hipocampo es responsable por la memoria a largo plazo. O sea, estar en un estado de curiosidad hace que eso que me enseñen en ese contexto de curiosidad sea más memorable. Fabuloso. Entonces, cuando arranco la clase, en vez de decir, ¿qué tal? Abramos el libro en página 20. Hagamos algo para generar curiosidad. Por ejemplo, ¿sabían que el cerebro masculino tiene 1.000.000 y pico más de neuronas que el femenino? Arrancar con cosas que puedan despertar la curiosidad hace que enciendan ese circuito que vieron que nos hace pensar. Tengo que ir a la velocidad, ya veo que me deben faltar 3 segundos. Otra opción para cuando estamos en este estado es que viene como, es como un doble, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro. Es aprovechen cuando están muriéndose para repasar. Entonces, con la persona que tienen al lado, este es un recreo cerebral, porque ya hablé demasiado, con la persona que tengan al lado, esta actividad semáforo es de una de mis profes de quinto grado, Cintia, que me encantó la actividad, es paremos, pensemos, ¿cómo me siento? Ya va esta pobre señora hablando hace como una hora y pico, ¿cómo estoy yo? ¿Aburrido, cansado, divertido, lo que sea? ¿Tengo alguna pregunta que me gustaría hacer? ¿Hay alguna de las cosas que vi que ya me animaría a poner en práctica? Les doy tipo 3 segundos para que hagan esa pequeña pausita y hablen con la persona que tienen al lado. Muy bien, esta canción que están escuchando, Queen, Don't Stop Me Now, está en la lista de las 10 canciones que más energizan el cerebro. Don't Stop Me Now. O sea, hay canciones que nos predisponen más que otras, ¿sí? Esta, Don't Stop Me Now, es una
O sea, pusieron gente, la conectaron y vieron cómo se encendían los cerebros y esa fue una de las ganadoras. Y me quedan 10 minutos, que no sé cómo voy a hacer, para contarles todo esto en 10 minutos. Hicimos cómo cambiar el sistema mínimamente, una buena noticia, la plasticidad neuronal, cómo funciona o cómo aprende la generación Y y Z, muy visuales, poca posibilidad para demorar la gratificación. Y ahora, estos son tres principios de neuropsicoeducación. Sabemos que los cerebros aprenden lo que sea, un idioma, una habilidad, etcétera, a través de las emociones, a través del cuerpo y con otros. Sin embargo, muchas veces la escuela es la antítesis de todo esto que estoy mostrando. Entonces, hay una conexión cuerpo-cerebro, vuelvo a ponerlas, hay una conexión cuerpo-cerebro, significa no aprendo del cuello para arriba. Cuando yo iba al colegio, eso es lo que creíamos, que aprendíamos del cuello para arriba y lo que venía abajo era eso que nos llevaba a las clases, pero que no serví para otra cosa. Sabemos que el aprendizaje ahora es holístico y si yo estoy, que ya no doy más de cómo estoy sentado, es probable de que no esté encendiendo mi cerebro más desarrollado. Entonces, es importante tener recreos cerebrales en una reunión o en una clase. Cada tanto denle la posibilidad de dejar de prestar atención externa para pasar a prestar atención interna. Los recreos cerebrales pueden durar 3 minutos. Pueden ser de moverse, pueden ser de contar un chiste, pueden ser de hablar con la persona que tenés al lado, algo que no entendiste. Pero tiene que haber una pausa, porque si no te queda el cerebro como caballasca. Esta cosa de mucha energía consumida. Este es un recreo cerebral, pero traje para todos, ¿ok? No tenía más tiempo, estaba jugada, entonces, bueno, ese fue el recreo, espero que lo hayan disfrutado. Las emociones guían el aprendizaje. Acuérdense que todo lo que entra al cerebro no entra por arriba, entra por abajo primero, como por la puerta de atrás, y según cómo se sienta ese sistema límbico, será lo que puede llegar arriba, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro que tiene 2 cerebros, fabuloso, estamos muy bien armados. Un cerebro muy rápido, que se ocupa de latido del corazón, respiración, temperatura corporal, todo lo que necesitamos inconscientemente para mantenernos vivos. Y también tenemos un cerebro que trasciende, que armó esta computadora, que planifica una clase. Lo que tenemos que entender, acuérdense el 98%, es que este cerebro es el que se enciende siempre primero. Y a veces se enciende el otro y a veces no. Así de importante es. El sistema rápido, ustedes pestañeen una vez, hagan un parpadeo. En la mitad de eso se encendió el de abajo. En la mitad, o sea, 125 milisegundos, el cerebro de abajo está listo para ataque, huida o ausencia de acción, que son las 3 respuestas al estrés más inmediatas. Un alumno, cuando le entregan la hoja en blanco, la hoja de la prueba, y está ahí pensando, sí, yo esto lo estudié, pero muy probablemente encienda la respuesta al estrés, porque su mamá le dijo, si no te sacas un 10 te mato, etc. Ese cerebro que ya se encendió la respuesta instintiva y reactiva, lo que quiere hacer es o salir corriendo, o pegarle al profe, o lo que finalmente hace, se queda mirando a la hoja y yo esto no me acuerdo nada. Entonces, un cerebro que está en respuesta al estrés, lo que tiene es encendido la parte mono, no la parte de todo lo que estudié y me aprendí. Esta parte, como verán, toda la vida se enciende después. 500 milisegundos es lo mínimo. Es el mínimo tiempo que lleva hacer todo eso que les mostré antes, de se calma el sistema emocional, el hipotálamo empieza a liberar la dopamina baña, todo eso lleva tiempo. Entonces, toda la vida viene primero la emoción y a veces viene la cognición. ¿Vieron cuando ustedes están peleando, tienen una discusión con alguien y no se les ocurren ideas geniales para contestarle al otro? Pero llegás a tu casa a la tarde y de golpe, ¡ay, yo le tendría que haber dicho esto y esta y esta! ¿Por qué? Porque cuando estás discutiendo, lo que está encendido es tu respuesta al estrés, ataque, huida. Entonces tenés unos músculos de Schwarzenegger, pero no estás activado acá arriba. Cuando llegas a tu casa y se calmó el sistema emocional, la amígdala cerebral se calmó, ahí se te empiezan a ocurrir todas las ideas geniales. Entonces, un cerebro que está bajo mucho estrés no se muere, sigue funcionando, teniendo hijos, haciendo compras, pero no tomando las mejores decisiones. Bueno, un segundito. Estos son todos cuadros famosos que representan emociones.
Tómense un segundo para ver qué cuadro los está representando en este minuto a ustedes que están sentados desde hace 2 horas. Bueno, si están acá, no hay nada que yo pueda hacer, ¿ok? No me hago responsable. Muy bien. Lo que estoy haciendo es empezar a hablar de emociones. ¿Cómo? Y preguntándoles cómo están. Porque según cómo estén, van a pensar. Así importante es. Según cómo te sentís, pensás. Si te sentís relajado, si bajaste el umbral de amenaza, si sentís que el profe te quiere, si no importa si me equivoco, entonces enciendo mi cerebro de arriba. Toda esta gente habla de educación emocional o habla de inteligencia emocional. Lo que pasa es que Goleman hizo como más famoso el término, pero quiero que vean que desde hace un montón que está esto dando vuelta, de que la emoción es fundamental en los procesos de aprendizaje. Y aprovecho para decir, espero no se choqueen mucho, la educación emocional no existe. No se educan las emociones. Las emociones son inevitables, automáticas, primitivas. Lo que se educa es la respuesta emocional. Entonces, el término correcto no debería ser educación emocional. Debería ser, a lo mejor, no sé, habilidades socioafectivas, habilidades sociales, pero no podemos cambiar la emoción. Este es uno de los primeros errores. Culturalmente, nos parece que hay emociones que están bien y emociones que están mal y que algunas las tenemos que tapar o hacer como que no existen. Las emociones son todas importantes, para algo están, son pro supervivencia. El problema con las emociones es cuando se hacen crónicas. Es genial tener la emoción del asco, porque tomás leche que está en mal estado, no la tomás más. Lo que no es sano es vivir con asco, ¿sí? No tengo tiempo, pero búsquenlo. Daniel Goleman con Punset, es una entrevista genial con Goleman explicando por qué es importante que desarrollemos la inteligencia emocional en las aulas. Les va a encantar el video. Y ojo con nosotros. Porque estamos todo el tiempo hablando de los alumnos, pero cuando nosotros estamos en un estado emocional intenso, como esta señora, probablemente no demos la mejor clase. Entonces, a mí me encantaría que se incluya en las agendas de las jornadas pedagógicas el cuidado del docente. Porque antes de la pedagogía está el pedagogo. Y si no trabajamos sobre la salud mental y física del pedagogo, les va a pasar como me pasa cuando recorro Argentina, que hay un enorme porcentaje de directivos con licencia por estrés, etc. Entonces empecemos a hablar de esto y no tanto de cómo voy a bajar la currícula. Entonces, el cerebro no viene con un encendido y apagado, lamentablemente, de voy a aprender la parte de pensar, voy a aprender la de sentir. No venimos armados así. Entonces, ¿qué cosas te ayudan a apagar tu sistema emocional? Les voy a poner, y ustedes con los que tienen al lado tienen que pensar, ¿qué actividades te ayudan a calmar el sistema nervioso? Como estoy jugada de tiempo, humor, jugar, moverme, estar en la naturaleza, escuchar música, relajar y meditar. Todos los que estamos acá sentados tenemos que tener una vía de escape para nuestras emociones intensas. Pueden ser cocinar, jugar al fútbol, salir a correr, hacer ejercicio de respiración, pero no podemos ir por la vida como esta señora, porque es probable que no demos las mejores clases ni seamos el mejor ejemplo. Entonces, cuando ustedes se sienten medio tristes o caídos y van a consultar a un psicólogo, en general lo primero que nos dice es qué actividad física estás haciendo. Porque una manera de empezar a liberar endorfinas y dopamina es quemando adrenalina y cortisol al salir a correr. Cuando yo me traen dos, ahora ya no, pues no soy más directora del cole, pero me acuerdo cuando me traían dos que se habían estado agarrando los pelos o llenando el inodoro de papel higiénico. En general a uno lo primero que le nace es dar el sermón ahí mismo. No tiene sentido, porque el sermón se lo estás dando a dos monitos. Están activados en su sistema emocional. Es mejor esperar a que se calme el sistema nervioso para después empezar a hablar a neocorteza, neocorteza. Entonces me acuerdo con uno que se portaba pésimo, pobre Santi, y yo le decía, dale una vuelta al cole, teníamos un colegio con un parque, y cuando vuelvas de dar la vuelta, conversamos. Y Santi volvía y decía, estoy agotado, pero sigo recaliente, Lucre. Bien, dale otra vuelta. Y para la segunda vuelta podíamos empezar a conversar.
Entonces, muchas veces esos chicos necesitan tener el escape. ¿Qué hace la mamá? Lo primero cuando tiene mala nota, te saco la hora de fútbol, te saco la de deporte. Y es justo ahí donde el pibe podía ir a quemar estrés. Bueno, ya ni tiempo tenemos, me voy a saltear todo esto, pero ausencia amenaza es una palabra verde. Y si no podemos generar un clima de ausencia amenaza en el colegio, vamos a tener dificultades para que enciendan el cerebro de arriba. Por ejemplo, primer día de clase, los chicos entran a primer año de secundaria con pánico, porque hasta el año pasado eran los más cancheros de primaria y ahora son el último orejón del tarro. Entonces, esta profe les pregunta, ¿qué tengo que saber sí o sí de vos hoy? Primer día de clase, no esperemos a que te conozca dentro de 6 meses. Entonces, esto baja el nivel de ansiedad. Que yo le pueda contar a mi profe, mira, soy muy tímido, me interesa tu materia, pero si me haces pasar adelante me voy a morir, lo que sea. Entonces, ¿qué necesito que mi profe sepa el primer día? Ayuda a bajar el estrés. Que cada tanto nos dejen tomar agua y nos dejen descansar, no solo cuando estoy en jardín, sino toda mi existencia, me ayuda a calmar el sistema nervioso. Esto que hacemos cuando tenemos 4 años, lo deberíamos seguir haciendo toda la vida, la siestita. Ustedes en el interior son mucho más inteligentes que nosotros, que venimos de capital y nos creemos mil, porque en realidad esos 15 minutitos de descanso hacen que después funcione mucho mejor las 3 horas que te quedan de día. Y hay que enseñar el cómo. Hay que enseñarles maneras de que puedan tener 14 profes y conocerlos y entenderlos a todos y que no te quede el cerebro de caballasca. Entonces, una de las maneras es enseñarle, acá le estoy yo enseñando a meditar antes del examen que tienen a fin de año, que es el examen internacional de Cambridge. ¿Por qué? Porque no alcanza con estudiar. Puede ser que hayas estudiado un montón, pero si estás bloqueado emocionalmente, no te va a ir bien. Si no tomaste un buen desayuno, si no tomaste agua, hay un montón de cosas que inciden en ese proceso de aprendizaje. Cada vez que nosotros hacemos una meditación de 20 minutos equivale más o menos a 6 horas de descanso para el cerebro. Entonces, si pudiéramos arrancar el día meditando, nos iría bastante mejor si la jornada dura 6 horas u 8 horas en algunos casos. O si nosotros tenemos algunas de estas escapatorias como profes, ¿no? Bien, y finalmente quiero cerrar con la importancia del cerebro social. Hay unos cuantos que no tienen ni idea quién es, pero unos cuantos que sí. No me abandonen en esta. ¿Cómo llamaba este buen hombre? Roberto Galán tenía una frase de cabecera. Me quiero casar, ¿y usted qué más? Hay que besarse más y nadie, pobre Galán, fue un incomprendido. Y desde el mundo de la neurociencia, la palabra verde es, veamos cómo podemos hacer para que siga habiendo contacto físico en la escuela y en la universidad. Yo sé que lo que estoy diciendo puede meterme presa, porque legalmente, sí, hay complicaciones con eso. Pero fíjense, cuando ustedes abrazan a alguien, le ponen la mano acá, o le hacen un mimo, o le dan la mano, lo que están haciendo es liberar en el cerebro de otro una hormona que se llama NGF, porque en inglés significa Nerve Growth Factor. La hormona NGF es una hormona que tiene incidencia en el desarrollo físico y emocional. Por eso es tan importante el contacto físico en los primeros años de vida. Ahora, si ustedes son peticitos, eso no significa que no los besaron lo suficiente. Lo tengo que decir, porque hay gente que se queda pensando, ay, debe ser que no me mimaron. Tiene nada que ver. Pero en general, tenemos que buscar la manera de que existe ese contacto físico, porque te ayuda a pensar mejor. Mirá qué increíble. Cuando el nene se cae y llora y uno va y le hace sana, sana, colita de rana, no es mágico lo que pasa. El cerebro de ese chico empieza a liberar NGF, empieza a liberar oxitocina, que es la hormona del apego, y empieza a liberar endorfinas, que es tu propio calmante. Entonces, eso es lo que nos sucede cuando la mamá, cuando el papá te da un beso o te abraza, lo que hace es liberar tus propios químicos que calman el dolor, como morfina. La endorfina es casi como la morfina, el efecto es el mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que buscar maneras de humanizar al otro en la escuela. Esto es para los más chiquitos. Es el cumpleaños, le cantamos, pero además los chicos levantan la mano, porque no puedo obligar a nadie, y dicen, Lolo es especial porque, entonces en el cumpleaños, lo hacemos con los profes también, los chicos levantan la mano y tienen que decir qué es lo especial que tiene ese profe. Es casi como si te dieran un beso eso. Te están mimando, te están reconociendo como un ser humano. No tengo tiempo y llego al final. Estas son ustedes ahora.
Uy, se me mezcló todo, dijo algo del movimiento, no me acuerdo nada. Entonces los voy a ayudar con, esta fue la agenda. Si yo tuviera tiempo, ¿qué haría? Esa agenda que puse al principio es la que me sirve al final para ir chequeando. Los chicos aman venir a pizarrón y tachar. Esto lo hicimos así. Pero te organiza. Entonces yo iría uno por uno a ver si se acuerdan a quién les mostré cuando hablé de cambiar el sistema, qué pasaba con la generación Y. No tengo tiempo, pero sepan que esta es la herramienta. Sí tengo tiempo, creo, para la actividad de Dame Una, ¿no? Antes que toque el timbre en tu clase y todo el mundo salga corriendo, vayan a su casa y mamá les pregunte, ¿qué aprendiste hoy? Y ellos les contesten nada. Hay algo que hay que hacer y es repasar y repetir. ¿Para qué? Para que esa primer conexión neuronal se solidifique. Entonces ahora entre ustedes quiero que me digan palabras verdes que se acuerdan de haber visto. La actividad se llama Dame Una. Ustedes la pueden hacer con los chicos antes que se vayan. Díganme una cosa que aprendieron hoy. Un número, un lo que sea. Allá. Humor tuvieron por ahí. Buenísimo. Grítenme. Curiosidad. Moverse. Música. Entusiasmo. Todo eso, y les pongo acá todo lo que hablamos hoy. Esto es lo que hace que el aprendizaje sea más biológico, más orgánico, más memorable. Empezar a incluir la neuroeducación, nosotros lo vemos, yo lo estoy haciendo hace casi 18 años, vemos que el aprendizaje además es menos estresante para uno. O sea, es un win-win de los dos lados, ¿sí? Entonces, voy a cerrar con lo que calculo que nadie espera, que es una película de Rocky. Esta es Rocky 2, creo, 3, cuando Rocky tenía que pelear contra uno malísimo, malísimo, y lo está ayudando Apollo Creed. Rocky 3, genial. Acá ya me están ayudando. Entonces, esta es la situación. Vamos, Rocky, lo está no entrenando Apollo Creed. ¿Quieres vivir en un hospital durante 5 semanas? Si no te cuidas, te matará. Está bien. Vamos, vamos, la cabeza en los hombros. Piensa en la pelea, piensa en la pelea. Clover tratará de aniquilarte, Rocky. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quieres dañarte? ¡Pelea con él! Clover Man lo tiene acorralado. No tiene control de las cuerdas. Está atrapado en su cuerpo esquivo. ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Diablo, Rocky! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? Mañana. Lo haremos mañana. ¡No hay ningún mañana! ¡No hay ningún mañana! No hay ningún mañana, tenemos que empezar ahora. No podemos seguir pateando la pelota, no bueno, cuando salga la ley, no bueno, quizá dentro de 2 años. La realidad es que esa generación que tenemos en el aula nos está pidiendo que ahora replanteemos cómo estamos pensando las clases. Y los chicos que tenemos en nuestra casa, nuestros propios hijos, también están esperando que nosotros hagamos este saltito de, bueno, a ver, de verdad, ¿qué es lo que necesitan ellos para ser exitosos, buenos ciudadanos en el día de mañana? Entonces, ojalá nos vayamos animando de a poquito a probar estas herramientas de neurociencia. No nos vienen a cambiar la vida, nos dan una ayudita más. Y si tienen ganas de meterse en Asociación Educar, pueden recorrer, hay un montón de material para que arranquemos el año con, no sé si innovando, pero sí metiéndole un poco más de lo orgánico, de que yo sé que aprender me requiere de estas cosas. Y increíblemente creo que llegué a, si me quieren hacer preguntas, 5 minutos debo tener o algo, debo tener como 5, ¿no? Ahí sí. Gracias. Gracias. Ah, ¿hay preguntas? ¡Ay, qué nervios! Ya hay preguntas. En realidad, aclararles, tenemos micrófonos a los costados habilitados, así que a medida que van levantando la mano, no tenemos mucho tiempo porque vamos a hacer una pausa si ponemos en práctica lo que dice Lucrecia, pero unos minutitos para las preguntas, sí. Así que vayan levantando la mano y los colaboradores se acercan. Acá tenemos. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. Hacer este comentario, que más allá de la aplicación en la educación, veo que esto es un reconocimiento al ser humano en sí, que nos sirve para relacionarnos en todos los aspectos de nuestras vidas, con nuestras parejas también. Vos lo decías a través del humor. Y también lo relacionaba con la gestión de las emociones, con la psicología, cómo de lo inconsciente, de ese cerebro primero, de ese modo ataque-defensa, que
vos decías de las emociones que, digamos, que ninguna son, son ni malas ni buenas, que son y que nos dan información y que una vez que le damos el espacio para sentirlas, dejarlas, que nos habiten y luego poder pasar a ese segundo cerebro que es el que nos permite decir qué me pasa, siento tristeza, está mal, no quiero sentirme así, lo reprimo o veo qué información me está dando en mi vida, en lo que estoy viviendo o en algo que quizás se me disparó de, no sé, relacionado con esa genética de la, del ADN que vos nos decías. O sea, veo que esto lo, o sea, lo puedo relacionar sí, está genial con lo que muchísimas está diciendo. Cosas. Se supone que uno viene a hablar hoy de cómo bajarlo el aula, pero en verdad en mi vida, hace casi 20 años que empecé con lo neuro, a mí me ayudó a ser mejor mamá, a ser mejor esposa, a ser mejor... A ver, esto es buenísimo que entendamos, las cosas complicadas nos van a seguir pasando, los problemas los vas a seguir teniendo, las desgracias van a seguir viniendo. Lo que pasa es que si uno puede frontalizar y poner en práctica todo lo que fue aprendiendo, de verdad, y yo te lo prometo, te sirve como herramienta para que tengas paz mental, resuelvas problemas con la parte que resuelve problemas y no que sigas eternamente clavado en un estado emocional. La charla de hoy era muy de poner en práctica en el aula, pero la verdad es esa, que lo primero que te cambia es tu vida personal. Y si además podés aplicarlo en lo profesional, mejor. Pero, no sé, te voy a decir un ejemplo muy pavo. El otro día cayó un rayo atrás de casa y me quemó la tele. Primera vez en mi vida que me compré una Smart TV que terminé de pagar el mes pasado. Antes de neuropsicoeducación, no te quiero explicar lo que hubiera sido mi reacción. Yo estaba viniendo en el auto, veníamos de un congreso en Santa Fe y los que estaban sentados conmigo no podían creer que yo estaba diciendo, uy, qué mala suerte. Eso fue todo. Pero no porque me lo estoy reprimiendo, es porque fui aprendiendo a lo largo de todos estos años a que cuando venga la emoción no me agarre a mí en un estado que me desbalancea. Uno no puede cambiar la emoción, pero uno sí puede trabajar sobre el estado emocional. ¿Y cuál es el estado emocional? El estado emocional de base. El que hace que cuando venga la noticia de que cayó un rayo y te quemó la Smart TV, vos no quieras tirarte el auto o romperle la cabeza a la que tenés al lado. Entonces lo que se puede hacer es trabajar sobre el estado emocional de base. Cuando pasen las cosas que van a pasar, vos tengas una mente un poco más clara. Si no trabajamos sobre el estado emocional de base, nos pasamos la vida así. Entonces la que estaba al lado mío me decía, yo no te puedo creer que eso es todo lo que vas a hacer. Le digo, ¿y qué quieres que haga? Se quemó. O sea, tampoco te digo que festejé. Pero la realidad es que se quemó. Y lo primero que me vino a decir, y te lo prometo que lo primero es, ¡oh, qué suerte que no se me quemó la casa! Me acabo de mudar, no tengo el seguro. Mirá todo lo que te estoy contando. Pero esto es lo que hizo mis lóbulos prefrontales. Evaluemos. Es una tele. Se podría haber quemado toda mi casa. Pero esto es un trabajo de 18 años. Lo normal de uno es... ¡bah! Salgo a mentir, le digo a la aseguradora que no, que en realidad me pasó. Vienen todas las otras opciones. Por supuesto, la neuroeducación te ayuda primero, como persona, a saber estar en un estado emocional de base que te ayuda. No siempre, pero bueno, todo lo que estamos acá tenemos cargos muy estresantes. Tenés la profe que viene de golpe y te dice, ah, te quería contar que no voy a venir por 10 días. ¡Ah! Esa es la primera reacción. Y uno tiene que empezar a trabajar sobre estado emocional de base para que venga esa profe y te diga eso y vos puedas tener una conversación desde tu 2% de diferencia con el mono. Eso. Ah, bueno, no sé, ya está. Gracias. Gracias. Bueno, merecidísimo el aplauso para Lucrecia. Brillante, hemos tomado todos muchas notas. Quería invitarlos a compartir lo que está sucediendo hoy en esta jornada en redes sociales. Por eso la placa expone los dos hashtags para que podamos estar todos unificando el mensaje. Tenemos a su vez dos redes sociales que están transmitiendo ya lo que está pasando. Así que los invitamos a sumar comentarios, mensajes, las fotos que ustedes mismos sacan. Las redes sociales son @bcrprensa, que es el Twitter oficial de la bolsa, y @fce_universidadaustral, que es el Twitter oficial de la universidad. Y los hashtags que están a mi espalda, Austral Innova y BCR Innova, como para que podamos indexar de la misma manera lo que está sucediendo. Ya tenemos muchos tweets hechos, así que si quieren retuitear, bienvenido. Ahora hacemos una pequeña pausa mientras se prepara Ariel para subir al escenario. Gracias.